La jornada del libro infantil y juvenil denominada Primavera de Letras y Convivencia en Armonía inició en Taxco como parte de las actividades por el Día Internacional del Libro. En la ex Hacienda El Chorrillo, el secretario académico del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, Rommel Escorza, fue quien dio apertura a las actividades que se realizaron con la primera participación de los alumnos de la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón. Hoy celebramos un día muy importante a nivel internacional, el Día del Libro y de los Derechos de Autor. Es el Día de los Escritores, de algún modo también, son quienes crean todas estas historias y transmiten el conocimiento a través de este producto material que revolucionó la historia cultural de todo el mundo. En estas actividades también se realizó el remate y venta de libros, así como presentaciones y ponencias en el primero de los 3 días que se estará realizando en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.